Hoy traemos ficha de un pez muy interesante para mantener en casi cualquier tipo de acuario y que nos va a resultar muy útil a la hora de combatir con las algas. Vamos a hablar de los dos incluso afinis. ICA, calificada como pima innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar con máster en oceanografía y especializada en procesos biológicos, y hoy hablamos del pequeño Otocinclus affinis, un pez muy bonito y curioso y además altamente útil para acabar con las algas o ayudarnos a combatirlas dentro del acuario de forma natural, así que vamos a ver sus necesidades y requerimientos en el acuario. Este bonito pez pertenece a la extensísima familia Loricarida, es decir, es un loricárido, familia que comparte muchísimas otras variedades de peces como Ancistrus, Plecostomus, etcétera, y que se caracterizan, entre otras cosas, por tener esa boca tan característica en forma de ventosa y no tener escamas como tal, sino plaquitas que protegen todo su cuerpo. El Otocinclus habita en zonas de ríos y arroyos con corrientes moderadas y aguas que van desde limpias hasta turbias y ligeramente oscuras en las zonas de Brasil y Colombia y les gusta estar en fondos medianamente arenosos con abundante vegetación y raíces sumergidas. Con respecto a su reproducción, pues estos peces son ovíparos, es decir, depositan huevos. Sin embargo, en el acuario tampoco es tan frecuente que se reproduzcan. Así que no suelen ser especies que se mantengan específicamente para ellos. Además, tienen un dimorfismo sexual que no es muy marcado. Las diferencias entre macho y hembra son muy poco visibles, más que porque las hembras suelen ser más grandes que los machos ligeramente y suelen ser ligeramente más redondeadas en la forma del cuerpo. Los machos suelen ser más alargaditos. Pero quitando eso, son peces. Muy buenos para mantener en cualquier tipo de acuarios porque tienen una esperanza de vida relativamente alta. En buenas condiciones pueden llegar a vivir cinco años, incluso se han visto ejemplares de seis años mantenidos en acuarios bien establecidos. Así que nos va a dar muchas alegrías durante su tenencia. Y ahora que conocemos un poquito mejor de dónde vienen y cómo son estos pequeñitos y graciosos peces, vamos a ver las necesidades que requieren en el acuario, empezando como siempre por el tamaño del acuario. El Otocinclus afinis es un pez pequeñín. 4 centímetros aproximadamente, por lo tanto es ideal para meter en casi cualquier tipo de acuario. Aunque se recomienda que sean acuarios de entre 40 y 50 litros como mínimo. A partir de ahí todo lo que queramos meter. ¿Por qué? Porque los dos es un pez gregario, le gusta estar en grupo. Como mínimo se recomienda un grupito de 5, por lo tanto necesitamos tener un acuario con el volumen suficiente para ello. Y también debemos saber que son peces que normalmente están constantemente raspando las superficies en busca de algas. Por lo tanto, si mantenemos un grupito, debemos asegurarnos de tener un acuario suficientemente grande para que haya suficiente cobertura de algas de las que ellos se alimenten. Respecto a la decoración del acuario, pues si queremos imitar lo más fielmente su hábitat natural, sería muy recomendable poner abundantes raíces sumergidas sobre las que ellos raspen y vayan buscando algas y además les dé un aporte extra de celulosa. También plantas, sobre todo de crecimiento lento y de hojas anchas, a poder ser para que ellos también sobre esas hojas raspen en busca de pequeñas alguitas que crecen y fondos arenosos que no erosionen, que no les hagan daño sus eh, delicadas ventosas que tienen en la zona de la boca para ellos raspar constantemente respecto a los parámetros de agua, los dos inclusa finis es un pez de agua templadas, es un pez tropical, por lo tanto prefiere eh, rangos de temperatura de entre 22 y 28 grados y como acostumbra a vivir en zonas con aguas ligeramente ácidas y blandas, también prefiere estos parámetros, aunque aguanta un rango amplio de pH entre 5,5 y 7,5 y GH moderado de entre 4 a 14, por ejemplo. Con respecto a la filtración, el pez no tiene muchas preferencias porque dentro de esta especie se encuentran peces que habitan distintos micro hábitats que podemos encontrar con aguas bien muy limpias o con aguas ligeramente turbias, por lo tanto, por lo tanto, la filtración no debe ser excesivamente grande, pero tampoco podemos descuidarla. Una buena opción es tener una filtración que sea capaz de filtrar o de mover tres veces la cantidad de agua total del acuario por cada hora. Y respecto al mantenimiento, debemos saber que para introducir uno o más otros incluso afinis en nuestro acuario, este debe estar bien establecido, que tenga una mínima cobertura vegetal de algas de los que ellos constantemente puedan estar alimentándose. Y es importante tener el acuario limpio, obviamente, pero no demasiado limpio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no debemos obsesionarnos en quitar todas las algas que salgan en todo tipo de superficies, porque precisamente eso es lo que les va a aportar un alimento constante a estos delicados peces en cuanto a términos de alimentación. Va a permitirlos estar constantemente con aporte de comida para que ellos no pasen hambre, que es súper común. Así que... Un acuario normal, bien establecido, sin excesiva limpieza y sin eliminar todas las algas que nos salgan. Y con respecto a la alimentación, Otocinclus finis es un pez que tiene una marcadísima tendencia herbívora. Está constantemente en el acuario buscando algo que pueda comer. Es muy bueno para ayudarnos a controlar esa sobrepoblación o sobrecrecimiento de algas tapizantes, incluso también come algas diatomeas que pueden salirnos en un momento determinado en los acuarios nuevos o acuarios que tengan algún desbalance pero precisamente por esa necesidad constante de estar comiendo, si mantenemos un grupo de Otocinclus puede que nuestro acuario no sea capaz de sustentar sus necesidades alimenticias, así que es muy muy importante complementar este alimento natural dentro del acuario con alimento comercial, sobre todo tipo pastillas, que prácticamente es lo que van a comer ellos, no van a comer tipo granulado ni van a comer escamas, van a comer pastillas en la zona del fondo, que es normalmente donde habitan. Opciones de estos tipos de alimentos, las pastillas vegetales tienen que tener buen aporte vegetal, recuerden. Y si tienen espirulina, mejor que mejor, les va a aportar un extra de proteína y les va a venir muy bien en términos de antioxidantes y sustancias beneficiosas. Y también les gusta mucho la complementación con alimento fresco vegetal. Podemos utilizar verduras como calabacín, calabaza y pepino, todo ello en crudo en forma de rodaja y se lo podemos proporcionar una o dos veces a la semana y esto va a complementar su dieta, los va a mantener alimentados más y de mejor calidad. E insisto en el tema de la alimentación, pues es uno de los principales causantes de que cuando introducimos nuevos otos incluso en nuestro acuario, no aguanten una o dos semanas y se mueran. ¿Por qué? Porque suelen venir bastante estresados de las tiendas, no suelen estar bien alimentados del todo y cuando entran a nuestros acuarios y si nosotros no le damos la alimentación necesaria, que recuerden que necesitan comida constantemente, pues terminan muriendo de inanición lamentablemente. Así que tenemos que prestar mucha atención a ese aspecto de su mantenimiento. Y por último, y acabando con esta ficha, la compatibilidad de Otocinclus con otros peces en el acuario. Pues este pez es muy pacífico, prácticamente se podría poner en cualquier tipo de acuario comunitario. Pero precisamente ese carácter pacífico y su pequeño tamaño hace que no sea nada recomendable juntarlos con determinados peces demasiado grandes y agresivos, por ejemplo algunos cíclidos como el Jack Dempsey, el Oscar, el convicto y muchos otros que son muy pendencieros y lo atacarían o incluso se lo llegarían a comer. Fuera de esas asociaciones peligrosas podríamos juntarlos siempre que coincidan en parámetros con cualquier otro tipo de peces, por ejemplo cíclidos como escalares y discos son una muy buena asociación y suelen dejarlos tranquilos, cíclidos enanos también se podrían juntar, todo tipo de tetras y saliéndonos del hábitat de los y sus compañeros que suelen habitar esas zonas también podríamos juntarlos con peces de otros biotopos siempre que compartan medianamente sus parámetros como colizas, guramis, danios, etcétera. Compatibles con invertebrados como gambas totalmente y con caracoles también, con todos los que queramos siempre, otra vez lo digo, que compartan parámetros de agua. Y por supuesto, como no, también se puede juntar con otros peces de la familia Loricaridae, con Ancistru, con Plecostomus e incluso con otros peces fuera de esta familia, similares a ellos, que habiten en el fondo como las bonitas y curiosas coridoras. Son unas asociaciones muy buenas para un acuario comunitario y con todo esto terminamos la ficha de este gracioso y útil pez en nuestro acuario el Otocinclus affinis recuerden si quieren una opción bastante sencilla para mantener a raya las algas en nuestro acuario de forma natural este es un pez ideal que presenta mucho menos inconvenientes que otros peces come algas que pueden crecer un poco más se pueden volver más agresivos etcétera etcétera el Otocinclus es un pez muy pequeñito Tamaño moderado para todo tipo de acuarios, muy sencillo y pacífico y que nos va a ayudar muchísimo en la tarea de limpieza y mantenimiento del acuario. Yo hasta aquí me quedo, no les molesto más, no los aburro y les digo que si les ha servido de utilidad esta nueva ficha, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no están suscritos y darle a la campanita para que les avise de próximo contenido. Y como siempre les digo, si tienen otra sugerencia de cualquier pez del que quieren que hagamos ficha posterior. Nos lo dejan en los comentarios que nosotros siempre los leemos y atendemos a las sugerencias de todos los suscriptores. Hasta la próxima.